Buenas tardes, queridos alumnos. Espero se encuentren bien. Bien, muy bien. Bienvenidos a la cátedra de Botánica Taxonómica y al trabajo práctico número 2. ¿Qué veremos aquí? El gran grupo de las gimnospermas. Y dentro del grupo de las gimnospermas, el orden coniferales con sus tres familias: Araucariácea, Pináceas y Cupresácea. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo práctico? Hasta el momento, seguramente ustedes tienen un concepto que pino es todo. Cualquier conífera es un pino. Bueno, aquí aprenderemos a diferenciarlo en tres familias, como les dije anteriormente: Araucariácea, Pináceas y Cupresácea. A continuación, ustedes tendrán diapositivas, fotografías en un PowerPoint, donde vamos a verlas a cada una de ellas. Luego haremos un ejercicio de cuadro y un ejercicio de clave dicotómica. ¿Cuáles son las actividades previas a este trabajo práctico número 2? Sería recomendable que repasaran los caracteres generales de las gimnospermas en cuanto a su exomorfología, tipo de hoja, tipo de crecimiento, filotaxis, concepto de estróbilo estaminado y carpelado, para poder comprender las tres familias que veremos acá. También les recomendaría la revisión y asistencia de manera virtual al teórico dado la semana anterior a este trabajo práctico número 2 para su mejor comprensión. Aquí se expone la bibliografía recomendada. Comenzamos con el trabajo práctico número 2, orden coniferales. ¿Cuáles son las actividades que deberán llevar a cabo en este trabajo práctico? De manera individual, un trabajo individual es realizar un cuadro, completar un cuadro y ubicar taxonómicamente a cada una de las familias. Ahora vamos con el material número 1, que corresponde a la familia de las Araucariáceas. ¿Qué debemos observar aquí y completar? La rama con hojas, el tipo de crecimiento, el tipo de hoja, la forma y la filotaxis. Aquí ustedes verán con un círculo y flecha cuáles son las indicaciones, cuáles son los lugares que ustedes deben observar y comprender. Su ubicación taxonómica desde la división hasta familia, comprendiendo cada uno de estos grandes grupos. Vamos con el material número 2, donde ustedes observan que se tratan de árboles. Los gimnospermas en su mayoría son árboles y arbustos. De la misma manera que el material número 2, de la misma manera, perdón, que el material número 1, ustedes deberán observar aquí características vegetativas, y de la misma manera está indicado en círculos y flechas rojas lo que deben observar: tipo de crecimiento, tipo de hoja, forma y filotaxis. En esta fotografía deberán observar las características reproductivas en cuanto al estróbilo carpelado y estróbilo estaminado, con las líneas y círculos que le indica la fotografía, para poder dilucidar cuántos óvulos hay por hoja, perdón, cuántos óvulos hay por escama tectris o seminífera, y cuántos sacos polínicos por hoja estaminal. A continuación, su ubicación taxonómica desde división hasta familia. Acá se expone el material número 3 y último material de esta primera parte del práctico, donde observan que se trata también de árboles en el porte de esta gimnosperma. Observar aquí también las características vegetativas.
Deberán observar aquí las características reproductivas en cuanto al estróbilo carpelado y estaminado, en su cantidad de óvulos por escamatectriz y su cantidad de sacos polínicos por hoja estaminal. Ubicación taxonómica también de esta familia, desde división hasta familia. Hasta este momento, hasta aquí hemos terminado la primera parte del práctico, del trabajo práctico. Ahora vamos a comenzar con la segunda parte del trabajo práctico, que es identifique las especies de coníferas provistas utilizando la clave adjunta. Se deberá saber de estructura, deberá saber tener conocimientos de exomorfología para poder realizarla. La definición de clave y su utilidad está en el trabajo práctico correspondiente al trabajo práctico número 2. También de la misma manera deberá ubicar taxonómicamente cada una de las especies identificadas. A continuación, tienen expuesta la clave dicotómica de las ginospermas para poder trabajar. También está en su libro manual de trabajos prácticos. A continuación, cuentan con 10 materiales para poder realizar este ejercicio de aprender a manejar una clave dicotómica. Primer material, hasta el número 10, ustedes cuentan con 10 materiales para realizar el manejo de esta clave dicotómica. Bueno, hasta acá la culminación, acá hemos terminado el trabajo práctico número 2. Espero que haya sido de agrado la clase. Nos vemos, muchísimos éxitos en sus estudios.